Bienvenidos a esta presentación. En esta presentación estaremos repasando las 100 preguntas cívicas que usted necesita saber para ser el próximo ciudadano o la próxima ciudadana de los Estados Unidos. Y antes de continuar, no se les olvide suscribirse a este canal, deje un like y también comparta estos videos porque cuando usted comparte podemos alcanzar a más personas y de esta manera Podemos ayudar a nuestra comunidad a lograr la meta de la ciudadanía de Estados Unidos. En esta presentación les estaré leyendo la pregunta y les estaré leyendo la respuesta. En muchas de estas preguntas hay múltiples respuestas. Yo le estaré leyendo la respuesta que pienso que es más fácil para memorizar, pero usted puede usar cualquiera de las respuestas que le dan. Ahora vamos y comencemos este repaso. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27 enmiendas. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La vida y la libertad. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? Todos deben obedecer la ley. Nombre una rama o parte del gobierno. El Congreso. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Separación de poderes. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Cien senadores. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? De seis años. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Aquí las respuestas van a variar ya que cada estado tiene dos senadores, para un total de 100 senadores. Para la respuesta mire en la parte de abajo en la descripción de este video donde le pondré un enlace que lo llevará a la respuesta. Continuemos. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435 miembros votantes de cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos de dos años del de nombre de su representante a nivel nacional nuevamente aquí las respuestas van a variar ya que son muchos representantes a nivel nacional. Para la respuesta mire en la descripción de este video en la parte de abajo el enlace que lo llevará a la respuesta. Continuemos. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? De cuatro años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En el mes de noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Cámara Harris. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Educación y Secretario de Estado. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Nueve jueces. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al Gobierno federal. ¿Cuál es un poder del Gobierno federal? Imprimir dinero. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Conceder licencias de conducir. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Aquí las respuestas van a variar dependiendo el estado donde usted vive. Para la respuesta mire en la descripción de este video donde le pondré un enlace que lo va a llevar a la respuesta. Continuemos. ¿Cuál es la capital de su estado? Frente a usted tiene un mapa con los 50 estados. Localice el estado donde usted vive y ahí mismo encontrará la capital de su estado, junto a la estrella. Por ejemplo, si usted vive en el estado de Texas, la capital es Austin. Si vive en el estado de California, la capital es Sacramento. Y si vive en el estado de Florida, la capital es Tallahassee. Localice su estado y ahí encontrará la capital de su estado. Continuemos. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y Republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto mujeres como hombres pueden votar. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos. Libertad de expresión y libertad de religión. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance, a los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace? Cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos, renunciar a la lealtad a otros países. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. Había trece estados originales. Nombre 3: Nueva York, Maryland y Virginia. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En 1787. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. Quien se conoce como el padre de nuestra nación. George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La guerra civil. Del nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos civiles. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano Pacífico ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico Del nombre de un territorio de los Estados Unidos Puerto Rico Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington DC. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. Por qué hay trece franjas en la bandera? Porque representan las trece colonias originales. Por qué hay cincuenta estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star-Spangled Banner. Usted también puede decir. La bandera estrellada. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. El Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. Hemos completado el repaso de las 100 preguntas que usted necesita saber para la ciudadanía de Estados Unidos. Estudie cuantas veces sea necesario. La clave aquí es memorizarse todas estas preguntas y respuestas para tener una entrevista exitosa. Y los veré en la próxima presentación.